A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Allah del maldito Satanás. Sura número 56, Al-Waqia, el suceso. Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Allah, el más compasivo, el más misericordioso. Cuando sobrevenga el suceso, no habrá quien pueda evitarlo. Algunos serán humillados y otros serán honrados. Cuando la tierra se sacuda violentamente y las montañas caigan desmoronadas, convirtiéndose en polvo disperso, serán divididos en tres grupos, los compañeros de la derecha. ¡Qué afortunados serán los compañeros de la derecha! Los compañeros de la izquierda. ¡Qué desafortunados serán los compañeros de la izquierda! Y los adelantados. Estos serán los primeros. Serán los allegados. Estarán en los jardines de las delicias. Muchos de ellos serán de las primeras generaciones y muy pocos de las últimas. Tendrán lechos incrustados con oro y piedras preciosas y se recostarán en ellos unos frente a otros. Circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes, con vasos, jarros y una copa llenados en un manantial puro, que no provocará jaqueca ni embriaguez. Tendrán las frutas que elijan y la carne de ave que les apetezca. Habrá huríes de ojos hermosos, como si fueran perlas ocultas, en recompensa por las obras buenas que solían hacer. No escucharán frivolidades ni incitación al pecado, tan solo la palabra paz, paz. Los compañeros de la derecha, qué afortunados serán los compañeros de la derecha. Estarán entre azulfaifos sin espinas y árboles cargados de frutos, de sombra extensa. Habrá agua de continuo fluir y frutos abundantes que no se agotarán y siempre estarán al alcance de sus manos. Estarán en camas elevadas. Les creé de forma especial, vírgenes, amorosas y siempre con la misma edad. Esto es para los compañeros de la derecha. Muchos de ellos serán de las primeras generaciones y muchos serán de las últimas generaciones. Pero qué desafortunados serán los compañeros de la izquierda, atormentados por un viento abrasador y un líquido hirviente, a la sombra de un humo negro, que no será fresca ni agradable, porque se entregaron a los lujos superfluos, se aferraron al más terrible pecado, y preguntaban burlándose, ¿acaso cuando muramos y ya seamos tierra y huesos, seremos resucitados? ¿Y nuestros ancestros también? Respóndeles, los primeros y los últimos serán congregados en un día ya establecido. Luego, oh extraviados y desmentidores, han de comer del árbol del Zakum, con el que llenarán sus vientres, y luego beberán un líquido hirviente, como beben los camellos sedientos que no pueden saciar su sed. Esa será su morada el día del juicio. Yo los creé, ¿por qué no aceptan la verdad? ¿Por qué no reflexionan en lo que expulsan? ¿Lo he creado ustedes o soy yo el creador? Yo he decretado cuándo morirá cada uno de ustedes y nadie podría impedirme aniquilarlos y sustituirlos y resucitarlos conforme a un proceso que desconocen. Si reconocen que fueron creados por primera vez, ¿por qué no reflexionan? ¿No han observado los cultivos? ¿Ustedes los hacen germinar o soy yo quien los hace germinar? Si quisiera, los convertiría en pasto seco y entonces se lamentarían. Hemos sido castigados y quedamos en la ruina. ¿No han observado el agua que beben? ¿Ustedes la hacen descender de las nubes o soy yo quien la hago descender? Si quisiera, la habría hecho salobre. ¿Por qué no son agradecidos? ¿No han observado el fuego que encienden? ¿Ustedes han creado el árbol con que lo encienden o soy yo el creador? He creado el fuego para que reflexionen y para beneficio de los viajeros. Glorifica el nombre de tu Señor el Grandioso. Juro por las estrellas cuando desaparecen, lo cual, si supieran, es un juramento grandioso, que este es un Corán noble.
preservado en un libro custodiado, que solo pueden tocar los purificados. Es una revelación descendida por el Señor del universo. ¿A este mensaje son indiferentes? ¿Y agradecen lo que reciben de Alá negando la verdad? Entonces, cuando llegue a la garganta y ustedes estén mirando, pero yo estoy más cerca que ustedes de él, aunque no lo vean. Si es verdad como dicen que no serán juzgados, devuelvan el alma si es que son sinceros. Si es uno de los adelantados, tendrá descanso, plenitud y el jardín de las delicias. Y si es de los compañeros de la derecha, la paz sea contigo, pues eres de los compañeros de la derecha. Pero si es de los que negaron la verdad, de los extraviados, será atormentado con un líquido hirviente, y luego será arrojado al fuego del infierno. Esta es la verdad sobre la que no hay duda. Glorifica el nombre de tu Señor, el Grandioso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله